Este partido, híjole, parecería fácil, los New York Jets contra los New England Patriots. Vane, te escucho. Híjole, no, parecería en otros años, hace un par de años parecería pan comido para los de Nueva Inglaterra, pero la verdad que no. Yo veo un juego muy cerrado, yo veo un juego, como lo comentaba al principio, la ofensiva de Nueva Inglaterra no reacciona, la defensa está permitiendo demasiadas yardas. Quiero pensar que este partido, por la localía de Nueva Inglaterra, pudiera decantarse un poquito más hacia los Patriotas, pero incluso me atrevería a decir que este es uno de los juegos que se puede ir a tiempo extra, pero al final creo que sí se lo termina llevando Nueva Inglaterra. Perfecto. Towin. Yo creo que este, precisamente quiero decirlo, va a ser la sorpresa de la semana y se lo va a llevar los Jets. Van a ser la No. sorpresa de esta semana. Creo yo que Patriotas no termina de convencer, sobre todo en la parte ofensiva. Jets. Lo que lo ha perjudicado toda esta temporada ha sido error tras error. Esperemos que esta jornada dejen de cometer esos errores, esos castigos estúpidos, las intercepciones, los balones sueltos. Si llegan a concretar un buen juego sin errores, no con cosas espectaculares, únicamente sin errores, Sin yo creo errores. que va a ser la semana en que Jets dé la vuelta. Tocaste un punto bien clave, mi querido Towi. Yo creo que es un partido que va a ganar el equipo que cometa la menor cantidad de errores. No son equipos buenos, están lejos de serlos. Y bueno, Towi, creo que tú y yo estamos destinados a ser multimillonarios porque si somos de los que tuviéramos que apostar a los underdogs y lo ganamos en una de esas pega y nos volvemos locos, ¿no? Yo también voy con los Jets. Espero que por fin puedan tener su victoria tan merecida y que Zach Wilson demuestre por qué tiene que ser un quarterback franquicia de la NFL. Es el momento.